Bienvenidos a su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Yo soy Jaime Soria, oftalmólogo retinólogo, y esta mañana tenemos un tema muy especial para ustedes. Y es que vamos a conversar un poco sobre esos trastornos que pueden afectar un poco acerca de la visión de colores. Ya saben, esta patología que se llama daltonismo. Si usted cree que la tiene o algún familiar suyo cree que podría tenerla, escúchenos porque vamos a dar los tips sobre esta patología. Pero ahora, una nota. Daltonismo. El daltonismo no constituye en absoluto una forma de ceguera, sino una deficiencia en la forma en la que uno ve los colores. Con este problema de la visión, usted tiene dificultades para distinguir determinados colores, tales como el azul, el amarillo y rojo, o también el verde. El daltonismo es un trastorno hereditario que afecta con más frecuencia a los hombres que a las mujeres. Se estima que el 8% de los hombres y menos del 1% de las mujeres tienen problemas de visión con los colores. La forma más común del daltonismo es la deficiencia en la visión de los colores rojo y verde. Con mucho menos frecuencia, una persona puede heredar un rasgo que reduce la capacidad de ver tonalidades de azul y amarillo. Esta incapacidad visual es hereditaria y suele ocasionarse dado que el cromosoma que transmite la madre al feto durante el embarazo es defectuoso. Para la mayoría de personas que sufren este tipo de trastorno, es normal la situación que viven y no encuentran ninguna anomalía, dado que tan solo confunden los colores y no observan sus matices, lo cual no necesariamente tiene que producir ninguna dificultad en la vida cotidiana. No obstante, entre los 10 y los 20 años de edad es cuando más se detecta si alguien es daltónico. Normalmente son los padres quienes detectan los síntomas del daltonismo cuando sus hijos son pequeños. En otros casos, los síntomas son tan leves que pueden incluso pasar desapercibidos. Entre los síntomas habituales del daltonismo se destacan dificultad para distinguir unos colores de otros, imposibilidad para ver matices o tonos del mismo color. Buenos días. Y para conversar sobre este tema nos está acompañando el doctor Jorge de Vera. Él es el invitado experto oftalmólogo que nos va a hablar un poco sobre el daltonismo y estas afecciones acerca de la visión del color. Él es doctor titulado de Medicina y Cirugía aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuestra alma mater. También tiene el título de cirujano oftalmólogo en la Universidad de Guayaquil, máster en gerencia hospitalaria. Ha hecho varios cursos internacionales como el curso de oftalmología del doctor Elías Santana en Salinas, Ecuador. También curso de catarata y cirugía refractivas, congresos panamericanos como realizado en Buenos Aires, Argentina. Además es médico tratante en el Hospital Luis Vernaza. Es presidente fue past president de la Sociedad Nacional de Oftalmología y Ortóptica. Y además es profesor de oftalmología también aquí en la Universidad Católica. Para cualquier contacto pueden llamarlo al 228-1620 o al 099-411-7120. Doctor, es todo un gusto y un placer tenerlo aquí presente. Igualmente, Jaime, gracias por la invitación. Siempre dispuesto a colaborar. Gracias. Entonces, usted no está comenzando. Usted quería comentarnos un poco acerca del daltonismo, esta alteración a la percepción de colores. Pero más o menos, ¿cómo es que se perciben los colores? ¿Cómo es que entra esta luz al ojo y el cerebro logra interpretar todos estos colores? ¿Cómo es que funciona ese proceso? Bien, mira, yo concibo esto de los colores como tener tres crayolas diferentes para pintar un dibujo en blanco y negro. Okay. Estas crayolas en el ojo, en la retina, son los fotorreceptores, entre ellos los conos, que perciben el color rojo, verde y el azul. Ya. Esas son las tres crayolas que tenemos para pintar la vida. Cada color tiene una longitud de onda diferente y por lo tanto va a estimular a un fotorreceptor diferente. Si alguno de estos fotorreceptores no está trabajando adecuadamente, ahí es donde se va a producir este fenómeno patológico del daltonismo. ¿No? Yeah. Es como, volviendo a las crayolas, si solamente tengo rojo y verde, ¿verdad? Si no tengo azul, pues no voy a poder pintar el cielo celeste. Tocará combinar entre rojo y verde y ponerle un color parecido, igual si no tengo el verde. Entonces,
Ese es el problema que experimenta el paciente con daltonismo. Entonces, a ver si comprendí bien, porque aquí tenemos un pequeño esquemático. Los rayos de luz vienen desde el medio ambiente, se reflejan tal vez aquí en lo que es la córnea, y van, pasan completamente todo el ojo y terminan aquí en la retina. Correcto. Justamente en la retina, en la parte central de la retina, la fovea, como tú bien lo sabes, es donde se encuentra una gran acumulación de estos conos, de estos receptores de los colores. Entonces vendría a ser más o menos, si vemos aquí en este ojo esquemático, en la parte de atrás del Así ojo, es. Que es la retina, donde están las células que son afectadas con el daltonismo. Correcto. No es en ninguna otra parte del ojo. Otro ojo es el resto. Básicamente está... es en el polo posterior, en el, lo que se conoce comúnmente como en el fondo del ojo. Y hablando un poco más acerca de esta patología, el daltonismo, ¿por qué se llama así? ¿De dónde recibe su nombre? Mira, es interesante hacer... acotación, que quien describe la patología es John Dalton. Okay. John Dalton era un amante de la ciencia, matemático, químico. Tal vez Dalton pasó más a la fama por todos esos aportes que hizo a la química. La ley de los gases, entre una de ellas. Pero Dalton sufría de daltonismo. Y justamente eso es lo que le sirvió a él para hacer investigación sobre esto, ¿no? Tanto era así que él tenía problemas en el momento de combinar reactivos, confundía ciertos reactivos por los colores de los frascos, y él postula su teoría sobre el daltonismo, pero él pone como que la causa del daltonismo es una afectación a nivel del humor vítreo. ¿Ya? ¿Correcto? Obviamente, en un futuro posterior al de él, pues las investigaciones dan que el problema no estaba en el humor vítreo, todos sabemos que una sustancia de paso, sino que estaban en la retina específicamente. En las células que usted acaba de explicar, de los conos, con el ejemplo de los crayones. Y el término médico viene a ser acromatopsia. Así es, acromatopsia. ¿Y cuál viene a ser un poco la diferencia entre daltonismo y acromatopsia? Mira, ¿son sinónimos? Lo que pasa es que la acromatopsia es un término demasiado amplio, abarca mucho. ¿Sí? Y más bien el término acromatopsia se lo deja para aquellos casos que son mucho más raros, en que no se percibe colores, que sí, generalmente el paciente percibe en escala de grises, ¿no? No podemos decir en blanco y negro, sino en escala de grises. Son casos, como te digo, muy raros, pero existen. Entonces el término daltonismo queda para aquellos que pueden presentar confusión en los colores. O sea, ¿no? Toda la gama de alteraciones. Exactamente. Desde los leves hasta los más severos. Y nos está diciendo que es un poco común, que incluso Dalton lo tuvo. ¿Qué tan común es el daltonismo? Mira, las estadísticas mundiales hablan que aproximadamente el 8% de los varones y el 0.5% de las mujeres pueden presentar esta patología del daltonismo. Es más, otros estudios han revelado que es más frecuente observarlo en los caucásicos. O sea, las personas de raza blanca. De raza blanca, exactamente, que tienen una incidencia aproximada del 5%. De ahí en ese orden vienen los asiáticos, en algo más del 4%. Y los hispanos, como nosotros, estamos en el orden del 3%. Los afroamericanos sí tienen una incidencia muy baja, que oscila entre 1 y 1.5%. Y usted me decía que incluso personas muy famosas... se ha logrado ver que han tenido daltonismo. Sí, por ejemplo, el actor Keanu Reeves, el de Matrix, Bill Clinton, ¿ya? El príncipe Guillermo, ¿ya? Son el de Facebook, Zuckerberg. También, Mark Zuckerberg. Sí, es más, por eso es que dicen que él, los colores de Facebook es azul nada más, ¿no? Por esa razón. O sea, entonces podríamos pensar que los trastornos de daltonismo no afectarían con los trabajos que uno escoge, o sí puede estar afectado a los trabajos que uno escoge. O sea, el daltonismo no es limitante para que una persona se desarrolle. Lo que sucede es que existen actividades, ¿no?, que requieren mucha responsabilidad, y en el momento de los casos esa responsabilidad incluye ver bien los colores. Okay. ¿Ya? Imagínate, yo me ponía a analizar hace un momento que a Bill Clinton le haya dicho: bueno, señor presidente, comenzamos una guerra nuclear, usted presionará el botón adecuado. Entre rojo y verde los confunde. O sea, el verde no hay problemas, o sea, si todo está bien, se anula todo, el rojo, ¿sabes qué? Exactamente. Se lanza. Entonces, defensa por colores. Y con el problema de él era una cosa seria. Pero, por ejemplo, como comentábamos
detrás de cámaras, el ser policía, el tener este... Claro, el ser policía, te dicen, detén o dispara justo al que está de chompa roja. Exacto. Y tú, ¿cómo lo diferencias? ¿Qué? ¿Al del medio? O sea, ¿qué es lo que hace en ese caso? Exactamente, ahí están las complicaciones. Y también, por ejemplo, ser piloto, donde los pilotos tienen una serie de lucecitas de alerta, de alarmas, etcétera. O sea, hay una serie de actividades que sí podrían estar comprometidas si un paciente... Capitán de marino también, árbitro. Árbitro de fútbol, exactamente. ¿Usted cree que las camisetas? ¿Hay algún problema en algunos árbitros? Yo pienso que sí, porque a veces las faltas se las pitan al equipo contrario, ¿no? Eso es verdad, pero ese ya es otro punto. Estoy pensando, pero ¿está asociado este daltonismo con afecciones en otras áreas, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel de IQ, algún otro problema, o no, solo de la vista? O sea, que cause o que esté asociada, tal vez hablando de IQ, con algún proceso en desmedro de la capacidad intelectual del paciente, no. Por ejemplo, estas madres que pueden estar preocupadas de sus hijos, dicen, ay, mi hijo es daltónico, por eso él puede tener problemas en la escuela. ¿Podría estar asociado o no? No necesariamente, definitivamente no necesariamente. Aunque un problema típico de los chicos daltónicos es que, por ejemplo, los libros de escolares, los de los más pequeños, justamente tratan de resaltar el asunto de los colores. Sí. ¿Ya? Entonces ellos en esas etapas iniciales sí podrían experimentar ciertos problemas, pero repito, sin ser realmente un limitante. ¿Ya? Hay que enseñarles a ellos la forma de tratar de adaptarse a esta situación, buscar algoritmos que le permitan a ellos poder manejarse en ese sentido. Como por ejemplo que en los colores de los libros ponen en rojo las cosas más importantes y ellos simplemente no identifican y tienen más problemas para diferenciar. Sí. Imagínate que te leían al niño... subraye todas las palabras que están en rojo y es daltónico, obviamente no va a funcionar bien. Y eso debería ser de conocimiento de los docentes para que puedan aplicar algún tipo de metodología apropiada a ellos. Yeah. Y usted decía un poco también que es más común en hombres que en mujeres. ¿Por qué es esto de aquí? Justamente es porque está ligado al cromosoma X, ¿ya? Todos sabemos que tenemos dos cromosomas sexuales todos. Las mujeres tienen 2X y los hombres tenemos X y Y. Entonces imagínate si uno de nuestros padres que sea daltónico o que tenga el cromosoma en el caso femenino y nos pase este cromosoma X, directamente vamos a sufrir la enfermedad. La mujer tiene la ventaja de que como tiene dos cromosomas X, si el 1X está sano, el X enfermo puede ser el que vaya a estar por encima en las características y por ende no va a sufrir la enfermedad. Es portadora, pero no sufre la enfermedad. Ya, o sea, si comprendí bien, entonces basta con que tengamos un X, es suficiente para que podamos diferenciar bien los colores. Así es, si el de X está sano, sí. Le quiero hacer un par de preguntas más sobre esto de X, Y, tal vez como podría heredarse un poco. Pero justo eso lo diremos después de un pequeño corte. Así que ya saben, si conocen a alguien en su familia que pueda tener ese daltonismo y les preocupa a ver si es que uno de sus hijos podría heredarlo, quédense con nosotros para que escuche un poco más sobre esto. Y recuerden, toda duda que tengan puede hacernos vía telefónica al 222-1618, anteponiendo el 04 si está fuera de la provincia de Guayas, o también a través de nuestras redes sociales Viva Mejor TV, ya sea Instagram, Facebook, aquí estamos y contestamos todos. Ya regresamos. Regresamos con su programa Viva Mejor. Nos está acompañando el doctor Jorge de Vera y nos está conversando un poco sobre la experiencia y conocimiento que tiene sobre el daltonismo. Esta patología donde no te permite identificar todos los colores que hay. Antes de irnos, justo nos estaba hablando sobre esta forma de heredarla, porque es principalmente una enfermedad congénita y que podría heredarse principalmente entre el cromosoma X y Y, que los hombres somos XY y las mujeres son XX, y que está asociado a nuestros cromosomas, el X. Entonces,
Por ejemplo, si una mujer tiene el XY y tiene hijos varones, ¿qué posibilidad tienen estos hijos de heredar la patología? A ver, como tú dijiste, los varones tenemos como cromosomas sexuales el X y el Y. Ajá. Nosotros recibimos de la madre siempre un cromosoma X. Ya. El problema está en que si la madre tiene en uno de estos cromosomas el gen alterado del daltonismo y justamente nos hereda ese cromosoma, el hijo de ella, él va a sufrir la enfermedad, aunque ella probablemente no lo haya hecho. ¿Por qué? Porque al tener 2X, uh-huh, ¿no?, el que está sano impide que ella experimente la enfermedad. O sea, podríamos pensar que como tiene 2, tiene un 50% de posibilidad los hijos varones de heredar la enfermedad daltonista. Definitivamente, o sea, sí. Si la madre tiene un cromosoma X portador del daltonismo, ajá, las posibilidades en los hijos, ¿ya? Entiendes, en hijos varones, ¿no? Sí. Es del 50% de tener daltonismo. Y si tuviese hijas mujeres, ahí la posibilidad no se va a dar, salvo que el papá, ajá, le herede también o tenga él un cromosoma X enfermo y la mamá le hereda su cromosoma X. Ahí sí vamos a tener, o sea, una padre mujer con daltonismo y madre portadora. Entonces ahí tiene la hija la posibilidad de tener el daltonismo del 50%. Exactamente. Y si solo la madre es portadora, la hija tiene un 50% de ser portadora también. Si eso sí, bien. Correcto. Pero no va a presentar los síntomas. Las mujeres tienen esa ventaja en muchas enfermedades. Ya. ¿No? Hay muchas patologías que conllevan a que los hombres sufran la enfermedad por tener un solo cromosoma X. Y las mujeres se salvan de ellos, ¿no? Perfecto. Un caso de la hemofilia. Ah, es verdad, la hemofilia, que también es más común en los hombres. Y regresando un poco también a esta forma como que de heredarla, porque ahora sí es el padre el que tiene el daltonismo, porque en él sí lo puede identificar. Claro. Que él no ve bien los colores. ¿Qué posibilidad tiene él de pasarlo a sus hijos? Porque posiblemente lo están viendo muchos padres o muchas personas con daltonismo que quieren tener hijos y que se están enterando que es una enfermedad congénita, que se la pueden heredar, y quieren saber el riesgo que tienen que pasársela a sus hijos. Un hombre, ¿qué posibilidad tiene de pasársela a sus hijos varones? Realmente es muy bajo, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque el cromosoma X, uh-huh, lo da la mujer, ya, que es el portador, el que tiene la enfermedad en sí. El hombre, a su hijo, le va a dar un cromosoma Y que no interviene en el daltonismo. Entonces, los hijos de hombres daltónicos no van a heredar. No necesariamente van a heredar el daltonismo. ¿Y las hijas? Tampoco, lo que podrían ser es portadoras. Van también a ser portadoras, pero van no van a ser exportadoras. Entonces, las personas que son daltónicos, por lo menos si es que la esposa no es portadora, como el caso que vimos previamente, uh-huh, los hombres daltónicos no van a heredar la enfermedad de sus hijos, podrían tal vez heredar la predisposición, pero no en sí. Así es. Y de así esta es forma tal vez incluso podría saltarse a veces una generación. Una o dos generaciones en alguna ocasión. Que es lo que se dice. Exactamente. O sea, hay que tomar en cuenta que el daltonismo, como habíamos dicho un inicio, se presenta en el 8% de la población. Lo que sucede también, Jaime, es que el nivel de daltonismo es variado. Ya. ¿Ya? Hay casos leves, como tú mencionabas anteriormente, en los cuales la dificultad está para la percepción de ciertos tonos. ¿Ya? Creo que todos los hombres tenemos un poquito de eso. ¿Ya? Las mujeres, en cambio, no. Las mujeres perciben todos los tonos del mundo. Claro, son alrededor de 8.000 tonos que 8.000 se han 8.000 colores, de... supuestamente, el ojo es capaz de percibir. Pero para nosotros, como conversábamos, es difícil. Para nosotros el azul es azul. Para la mujer es azul marino, azul eléctrico, azul ni sé cuánto. Azul cielo. No sé, o sea, pero en realidad eso es una realidad. El daltonismo tiene diversos niveles, ¿ya? Tanto es así que dependiendo de la iluminación también puede producir equivocación en cuanto a la forma de distinguir los colores. Claro, entonces yo creo que eso también es una gran enseñanza para todas las mujeres que nos están escuchando. A veces si nos piden que le pasemos una blusa de cierto color y nos equivocamos, no piensen que lo hacemos a propósito. O sea, genéticamente nosotros somos XY. No estamos programados para eso. Tenemos mayor dificultad genética para identificar el color que ustedes quieren que nos pasen. Así pero es. No es que tenemos mala intención. Entonces yo creo que eso también es una gran enseñanza que toda la audiencia puede llevarse de este Definitivamente programa. Que sí, los colores, las mujeres los dominan muy bien.
Nosotros somos bastante limitaditos en eso, la gran mayoría. Y hablando sobre colores, quiero hacer unas pequeñas... quiero hacer unas preguntas sobre algunos mitos que han llegado sobre esta patología. Tenemos una sección que es mitos y verdades. Y el primer mito que tenemos es si es que las personas con daltonismo pueden conducir, o sea, pueden manejar vehículos o no. ¿Es una verdad o es un mito? O sea, las personas con daltonismo pueden manejar un automóvil, uh-huh. No hay ningún problema. Porque a la larga el daltónico aprende, el problema para el daltónico sería identificar los colores del semáforo, sí. ¿Correcto? O las señales de tránsito. O las señales de tránsito, pero a eso ellos se pueden adaptar, primero porque los semáforos tienen un orden en sus colores, entonces el daltónico aprende ese orden y se adapta en ese sentido, ¿no? Aparte de que no existe en los exámenes que habitualmente se hacen para sacar una licencia de conducir, ninguna prueba de colores. Ok. Y sobre otros tipos de... no son vehículos, sino de medios de locomoción, por ejemplo, bueno, aviones, habíamos conversado que ahí eso ya es más complicado, ¿no? Más que nada que quienes han llegado a ver algún momento un tablero de un avión, lo que más se ven son lucecitas de colores. Y eso sí sería muy complejo. Por esa razón, ese sí es un limitante para una persona daltónica, ¿no? Manejar eso, un barco o alguna situación más complicada. Pero un vehículo sí pueden conducirlo sin ningún, sin ningún problema. Perfecto. Ahora, el siguiente mito que tenemos, el número 2. ¿El daltonismo hace que se pierda la visión con el tiempo? No, en absoluto. El daltonismo no causa ceguera. Uh-huh. O sea, el único problema que tiene el daltónico es la percepción del color. Okay. O sea, su visión puede ser de 20-20 y ser un daltónico muy avanzado. Yeah. Entonces, una persona que tenga daltonismo no debe estar preocupado, chuzo, tal vez cuando yo tenga 40, 50, 60 años, voy a tener mayor cantidad de alteraciones visuales que las personas que no tienen esa edad. Absolutamente no. Ahora, ahora que tú dices baja visión y daltonismo, me viene a la memoria el asunto de que la catarata... Uh-huh. ¿Sí? Puede ocasionar algún tipo de daltonismo, ya que, como sabemos, la catarata, que es la opacificación de un lente que tenemos en el ojo, esta opacificación tiene una tonalidad amarillenta al inicio, y esta tonalidad amarillenta puede cambiar la percepción de los colores. Okay. ¿Ya? Tal es el caso, por ejemplo, del pintor español Goya, en la parte final de su periodo como artista, todas las obras de él tienen un cargado color amarillo. Ya. ¿Ya? Justamente el efecto que le imprimía la catarata a su visión. ¿Sí? O sea, es un dato interesante. Es interesante. Hay ciertas patologías en esta, la catarata, que es sumamente común. O sea, por encima de los 70 años, el 75% de la población lo tiene. Así es. Los 60 años, el 50% de la población lo tiene. O sea, es una patología muy, muy común, que incluso la vuelve la cirugía más realizada a nivel mundial. Es. Y esta patología no solo afecta a veces, como usted explica bien, la agudeza visual, sino también la calidad respecto a la visión de colores. Sí, mira, y ahora que estamos hablando de esto, de otros factores que pueden afectar la visión de colores, ciertos medicamentos contra la epilepsia, como la tiogabalina, es un medicamento que puede alterar hasta el 41% de la percepción de los colores en los pacientes que la usan, ¿no? Existen también otras enfermedades, como el Parkinson, que en sus etapas más avanzadas pueden presentar también los pacientes alteración en la percepción de colores. Secundario a los medicamentos. Exactamente. Y también medicamentos para el corazón, como las digoxinas. Sí. Que pueden hacer que tengas colores medio rojizos. O sea, una persona que tiene un problema de corazón y esté tomando digoxina y de repente comienza a ver las cosas de color un poco más rojizo, puede ser que esté teniendo intoxicación a este medicamento. Así es. Que sea muy grave y tiene que ir urgente al hospital. Exactamente. O sea, medicamentos que pueden afectar justamente esta parte de la retina que se llama mácula, la parte de la fobia, pueden inicialmente ocasionar trastornos en la percepción de los colores. Y otro también medicamento que sé es los usados para la disfunción eréctil, que también pueden producir... Eso ya está descrito. El color azulado que se ve... Es el sildenafil. Exactamente.
Y esto también podría ser una información útil para algunos hombres que estén viendo y han tomado ese medicamento por varios motivos. Por motivo, claro. Y que de repente notan ese color azul, entonces que podrían preocuparse. Y eso es un efecto secundario que puede tener el medicamento. Así es, definitivamente. Perfecto. Qué bueno saber que hay ciertos medicamentos que pueden alterar la percepción de los colores que tiene una persona. Y quiero ir ahora a nuestro siguiente mito, el siguiente tema preparado. Y es el número 3. ¿El daltonismo puede ser hereditario? Creo que ya lo conversamos un poco. ¿Todos los daltonismos son hereditarios, entonces vendría a ser? La gran mayoría sí. Okay. ¿No? Porque acabamos de mencionar algunos que no son hereditarios, sino que son adquiridos, ¿no? Los que hablamos de la medicación, enfermedades como en el Parkinson, los que toman los... el sindenafil, los pacientes con cataratas, etc. Ya, hay enfermedades como la neuropatía de Leber, ya que es otra patología que puede afectar a la retina, sí, que también puede ocasionar... Las enfermedades del nervio óptico, que son adquiridas, pueden también afectar la visión de colores. Exactamente. O incluso alteraciones a nivel cerebral, específicamente a nivel del lóbulo occipital, podrían también traer consecuencias en la percepción de colores. O sea, no es solo congénito, aunque es la principal causa, sí, posiblemente... Es la más frecuente. Más del 90% de las causas, sea de origen congénito, hay otras patologías que pueden también, correcto, presentarlas. Y ahora venimos a mi cuarto mito. Y este puede ser un mito que a muchas personas les puede interesar. Y es que cuando se tiene daltonismo, las pantallas de PC, televisión, la del celular, pueden dañar la visión. Y tal vez no solo los de daltonismo, los que no tienen daltonismo, ¿estas pantallas pueden dañar la visión? Mira, el advenimiento de todos estos dispositivos móviles que estamos utilizando cada vez con más frecuencia, como son celular, un iPad o el mismo PC, ha creado muchos mitos dentro de la sociedad, ¿no? Entre ellos de que las pantallas te dañan la visión. Y no es así. Para mí, sencillamente, todos estos dispositivos lo que hacen es notar, hacer notar que tenemos algún problema. Si, por ejemplo, estoy frente al computador y me duele la cabeza porque estoy frente al computador, la culpa no es el computador. Probablemente tienes algún problema visual, algún problema refractivo que te ocasiona la necesidad de hacer esfuerzo y ese esfuerzo te causa dolor de cabeza. Asimismo, la percepción de colores, o sea, no tiene nada que ver estos dispositivos. Y sabes que esta, por lo menos para mí, fue una pregunta que yo quise evaluar ya hace algún tiempo atrás. Y no solo sobre estas pantallas, sino también las nuevas visiones en 3D que vienen y pueden afectar. Entonces me puse a investigar un poco más sobre el tema. Y lo primero es que las ondas de luz que dan estas pantallas, uh-huh, son las mismas ondas de luz que recibimos estar el día al día expuesto. O sea, no es que son ondas de luz diferentes, ¿ya? Y la única forma que podría ver es que las ondas de luz que vemos de día pueden también afectar un poco los ojos a lo largo del tiempo. Correcto. Y esto depende un poco de la longitud de onda. Porque las longitudes de onda, las que son las más cortas, pueden pegar sobre las células, ionizarlas y destruirlas y afectar el ADN. Por ejemplo, lo de los rayos X. Los rayos X, que si tienes muchos rayos X, que son longitudes de ondas más pequeñas, más estrechas, de mayor frecuencia, pueden destruir células y pueden producir lesiones. Y por eso es que a veces se piensa que con el tiempo, con los años, aparece un poco la degeneración macular por estas ondas que están. ¿Ya? Sin embargo, la de los teléfonos, la de las pantallas, no se ha logrado diferenciar que tengan mayor cantidad de estas. Algunos incluso disminuyen las ondas azules, porque las ondas azules son las que saben ser las de menor frecuencia. Y ahorita lo que se investiga un poco es, bueno, pero si tú lo usas desde pequeño, desde que naces, esto de aquí, a largo tiempo, podría aumentar. Esas son las incógnitas que se tiene hasta ahora, donde sé, no hay estudios que validen que pueda aparecer, pero es las cosas que más se están preguntando. Realmente, mira, realmente no tanto, ¿no? Pero el problema aquí es el abuso de dispositivos, que eso ya es otra cosa. O sea, una cosa es usar y otra cosa es abusar. Yeah. ¿Ya? Incluso el abuso de dispositivos lo que ha creado es, para los americanos dicen que hay una epidemia de miopía por el abuso de estos dispositivos. Eso es el concepto de miopía. Quiero hablarlo un poco más a profundidad, pero vamos a hablarlo después de esta pausa. Entonces ya saben, si tienen algún niño pequeño en especial que esté usando mucho el teléfono, que tenga muchas los iPads y que con eso se quede a veces tranquilo durante varias horas, esto podría también tener un efecto en el desarrollo de su visión. Quiero conversar con eso esto un poco más adelante, pero eso lo haremos después de esta pausa. Ya regresamos.
conversando sobre daltonismo, las alteraciones visuales, y estamos hablando sobre si las pantallas de celulares, de televisión, de computadoras, pueden afectar también a la visión, tanto en pacientes daltónicos como sin daltonismo. Para eso nos acompaña el doctor Jorge Vera, quien está hablando sobre su expertise en el tema. Entonces, doctor, usted nos iba a hablar sobre la miopía y cómo se puede asociar las pantallas con la miopía. ¿Qué es la miopía? Antes como que de profundizar. Mira, la miopía es un defecto visual en el cual el paciente tiene dificultad para ver de lejos. Ya. Pero tiene la ventaja de que puede ver de cerca muy bien. O sea, se especializa en visión cercana. Así es. Okay. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando con el uso? Repito, no tanto el uso, el abuso de estos dispositivos. Es que cuando un paciente emétrope, es decir, un paciente que tiene 20-20 de visión de lejos, que ve bien también de cerca, ¿no?, está mucho tiempo frente a estas pantallas, en el momento en que uno está viendo de cerca, existe un proceso dentro del globo ocular, del ojo, que se llama acomodación. Es como ponerle el zoom a la cámara para poder enfocar, en este caso, lo que está cerca, el celular, por ejemplo. Entonces, como el paciente pasa mucho tiempo viendo, enfocando a esta distancia, puede ocasionar que se dé un espasmo muscular, ¿ya?, dentro del ojo, dentro del músculo ciliar, que es el músculo que trabaja en el enfoque cercano, que este músculo quede con un espasmo y eso provoque algo de miopía. Ya. Una miopía que puede ser transitoria, ya que una vez que se relaja, que llega a relajarse este músculo, va a desaparecer. Pero eso sí es un fenómeno que podría pasar. ¿Y eso es en los primeros años de vida o a cualquier edad que pueda ser? O sea, más se puede ver es en los primeros años de vida, donde la capacidad acomodativa del paciente es mucho mayor. Generalmente ya en las etapas tardías, como ya no responde mucho este músculo, ¿no?, es menos frecuente observarlo. Ahí vienen son los dolores de cabeza, el paciente empieza a estirar el brazo para ver, como ocurre en los casos de presbicia, por ejemplo. Sí, que ya necesitan unos lentecitos. Así es. Ya es a partir de los 40 años que aparece. Exactamente, que eso es algo que yo siempre le menciono a mis pacientes, a los alumnos en las clases. No existen superhombres ni supermujeres. Toda persona después de los 40 años debe o necesita utilizar algún tipo de lentes, ¿ya? Aquel después de los 40 que no utilice lentes no significa que no lo necesite, ¿ya? Lo normal es que después de los 40 tengamos esa necesidad, salvo que en casos raros, poco frecuentes, hay personas que tienen lo que llamamos nosotros monovisión. Sí. Tienen un ojo que les sirve para ver de lejos y el otro ojo para ver de cerca, un ojo miope. ¿Ya? Y se sienten cómodos. Y se sienten cómodos para eso, ¿no? ¿Ya? Y entonces podríamos decir, sobre lo que decía de lo de las pantallas, que la recomendación sería que a los niños pequeños no estén tanto tiempo viendo el teléfono celular. No abusar. No abusar de estos dispositivos. El abuso de cualquier cosa siempre es perjudicial, ¿no? Lamentablemente, la comodidad muchas veces de los padres, porque el niño se queda tranquilo con el celular o con el iPad viendo algún video musical, alguna figurita, alguna cosa de esa, no los deja visualizar el riesgo que le está dando produciendo al niño para tener este tipo de trastorno, pero por el abuso. Sí. Entonces ya creo que hemos roto varios mitos respecto a esto, especialmente sobre el uso de esos dispositivos en niños, que la recomendación es que no sea tan frecuente. No es que no pueden, pero no largas horas, todos los días. Y la otra es sobre estas pantallas, estos filtros que se ponen sobre las pantallas para proteger la visión, que en general no son necesarios, o por lo menos actualmente no tenemos estudios y evidencia científica que nos diga que sea necesario usar este tipo de... Así, tanto los protectores de pantalla... que han disminuido ya realmente. Antes todas las pantallas todos los computadores tenían en la pantalla este protector. Uno, dos, también estas famosas películas antirreflejos que le ponen a los lentes, o sea, realmente eso no funciona así. O sea, las películas antirreflejos tienen otra finalidad, no la de proteger contra algo en el computador. Que son principalmente para los destellos cuando uno maneja. Así es, cuando los destellos luminosos, especialmente en la noche, uno puede ver cómo las luces como que se estiran. Exactamente. Y eso es muy, muy molestoso, ¿no? Y puede ser peligroso. Exactamente. Ahí sí, las películas antirreflejos, ¿sí?, te permiten
minimizar este halo, ¿no? Y puedes hacer... Pero no protegería en cuanto a la pantalla. Absolutamente, que te puede, que es como lo promocionan generalmente, ¿no? Ok, perfecto. Ahora quiero ir al siguiente mito, el mito número 5. Y es sobre comer zanahorias mejora el daltonismo. Porque la típica, lo que nos dice nuestra abuelita, come zanahoria para que te mejore la visión. ¿Va a mejorar el daltonismo? ¿No va a mejorar el daltonismo? ¿Mejora en algo la visión en algún momento? Si como mucha zanahoria, ¿voy a ver mejor? No, o sea, alguien decía, yo nunca he visto un conejo con lentes porque come zanahorias. Pero realmente no. La zanahoria contiene vitamina A que sí es importante para el proceso, para ciertos procesos que se dan en la retina. Pero sin embargo, eso no va a mejorar el daltonismo en absoluto, ¿no? La necesidad de vitamina A diaria es mínima, ¿no? Por eso no se requiere grandes cantidades en la alimentación. Realmente sí. Eso es falso. No, y como dato curioso, histórico, que conozco sobre el uso de vitamina A, porque la vitamina A sí se usa para ciertas producciones enzimáticas a nivel principalmente de los bastones, y que provee producir disminución de visión visual en la noche principalmente. Antiguamente, cuando había una gran desnutrición a nivel mundial, era una causa importante de baja visión. Así es, ahí sí. Y entonces tú recomendabas que coma vitamina A, porque como era tan frecuente eso, así disminuías un poco ese tipo de ceguera, especialmente la ceguera nocturna. Uh-huh. Pero actualmente, gracias a que muchos alimentos ya tienen vitaminas y todo, y como usted dice, que las necesidades no son tan altas, realmente no, ya no es tanto la necesidad de recuerden cuando tomen vitamina A, porque usualmente la mayoría de los alimentos lo tienen y ya es algo que ha disminuido muchísimo y ya no está para nada entre las principales causas. Definitivamente. Todo este asunto de las vitaminas, inclusive ha llevado en algún momento a un paciente a desarrollar hipervitaminosis, que es un problema también, ¿ya? Son los padres preocupados que el niño come de todo, pero aparte de eso le dan vitaminas, en todo lleva vitaminas. Eso puede ocasionar problemas serios. Y ahora tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Me escuchan en la llamada telefónica? Guayaquil. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? María de Lourdes. María, mucho gusto. Díganos, ¿qué podemos hacer por usted? Sí. María de Lourdes, de Guayaquil. María, ¿cómo está? Está al aire. ¿Qué podemos hacer por usted esta mañana? Con el doctor de Vera. No se trata de daltonismo, pero él es oftalmólogo. Sí. Ok. Como él es oftalmólogo... Lo que pasa es que yo tomo antidepresivos. Claro, no tengo glaucoma, que los antidepresivos afectan al glaucoma. Pero yo quiero saber si el antidepresivo afecta la visión. Aunque ya me ha dicho mi oftalmólogo que nada tiene que ver, pero de todas maneras, a veces me molesta un poco cuando tomo ciertos antidepresivos. Y quisiera la opinión del doctor de Vera, siempre es bueno una segunda opinión. Muchas gracias. ¿Tiene el nombre del antidepresivo? Bendiga. ¿Tiene el nombre del antidepresivo? ¿Aló? Sí, sertraline. 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 Ok, ¿tiene el principio activo el sertraline? Y el otro, el primero era anapsique, ese me molestaba más. Okay. La sertraline ya no me molesta. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Vamos a conversar un poco sobre estos medicamentos. Lamentablemente no tenemos el principio activo, solo el nombre comercial. Mira, los antidepresivos tienen una gran gama de principios activos. Lo máximo que hemos visto o se ha leído es que ciertos antidepresivos lo que te pueden causar tal vez es un poco de resequedad ocular. O máximo algunos sí se ha reportado cierto grado de espasmo de la visión. Que produce ciertos también movimientos oculares y todo. Pero realmente... O depósitos en la retina. Sí, pero realmente de ahí a que afecte la visión, así generalmente es un poco complicado. Yeah.
Igual, todos estos medicamentos deben tener una nota con todos los posibles efectos. Así están los efectos secundarios. Los que han sido ya científicamente demostrados, ¿qué podrían ellos revisar y buscar? O sea, si usted compra la caja con el medicamento, puede verlos. Y ahí esa es una gran información que tiene. Y en caso de mayor duda, ir nuevamente al oftalmólogo. Sí, porque hay una gran gama de antidepresivos y hay algunos que sí podrían y otros no. Causar y otros no, exactamente. Entonces depende un poco del que esté usando. Con el genérico, con el nombre comercial, difícil dar una mayor asesoría, pero con el genérico se puede, y eso ya yendo a consulta con todas las notitas que tiene. Aparte que yo considero que su oftalmólogo debe estar informado, sí, de aquello, y si él le dijo que realmente no le causa ningún problema, tranquila. Y la otra cosa es que puede tener problemas de resequedad o algo más asociados a otra cosa, a la edad, o sea, no necesariamente a la medicación, correcto. O tenga alguna otra patología ocular que pueda también estarle dándole los síntomas. Así es. Y ahora nos han hecho una consulta por redes sociales. La consulta dice: ¿el daltonismo se puede curar con alguna operación? Mira, realmente no. Ok. Realmente no. Existen ciertos dispositivos como gafas o lentes de contactos que para ciertos casos pueden ayudar a mejorar un poco esta percepción de los colores, ¿no? Tal vez no es para todos los casos, pero sí puede ser de gran utilidad en ciertos pacientes, ¿no? Pero para eso el paciente tiene que someterse a ciertos exámenes para ver el tipo de daltonismo, la gravedad de su patología, y ahí se le receta el tipo de lentes más adecuado. Pero aparte de estas gafas, ¿hay algún medicamento? Realmente no, lo que se está ahorita trabajando, como habíamos hablado, de que es un proceso genético, uh-huh, es ver la forma de modificar genéticamente a los niños antes de su nacimiento para poder disminuir la posibilidad del daltonismo. Pero hasta ahora no hay nada, aparte de estas gafas. Realmente no hay nada. Que usted dice, realmente no hay nada. No hay nada. ¿En Ecuador se pueden adquirir estas gafas o no se pueden? No, lamentablemente no, pero sí se puede entrar a ciertas tiendas online donde te hacen un examen y ahí te dan cuál es el mejor tipo de gafas para tu problema. Perfecto. Y la siguiente pregunta que también teníamos, que también era un mito, es: ¿el daltonismo hace que la vista se ponga borrosa en ciertas ocasiones? O sea, ¿las personas con daltonismo pueden presentar, yo qué sé, con mucha luz, con poca luz, días nublosos, días de mucha humedad, alguna afección visual que las personas sin daltonismo no la tienen? Mira, si hablamos de afección visual y nos referimos a agudeza visual, no debería ser así. Lo que sí podría ser es que ciertos pacientes con daltonismo, tal vez antes cierta iluminación, podría así acentuar más su problema. Sí, y esto es también algo importante, porque como sabemos, los colores son dependiendo de la luz que se refleja. Así es. Los blancos reflejan todas las ondas de luz, el negro absorbe toda la luz y no refleja ninguna. Los objetos transparentes permiten que la luz pase a través de ellos. Pero depende de la luz, no es lo mismo luz natural y una luz artificial. Entonces, si alguien va a comprar algo que lo va a poner dentro de su casa, tiene que verlo con la luz artificial que tendría dentro de su casa, no con la luz natural que está afuera. Eso puede modificar el color. Un poco las tonalidades que tiene. Y también no es lo mismo ver las cosas en plena mediodía que a un atardecer. Así, las longitudes de ondas que vienen del sol son diferentes, y la tonalidad que puede tener eso también puede ser diferente. Exacto, y justamente, como decíamos anteriormente, existen pacientes que tienen pequeños defectos daltónicos, uh-huh, ¿ya?, que tal vez no son notorios ni molestos para su actividad diaria, pero cuando la intensidad de la luz varía, ahí sí podría ser un poco complicado para ellos la identificación de ciertos tonos. Perfecto. Quiero conversar también un poco acerca de ciertas patologías que pueden ser muy comunes, que pueden asociarse con alteración de cambio de colores y las diferencias que tiene eso con el daltonismo. Pero antes de entrar a esas patologías, vamos a ir a un pequeño corte. Así que ya sabes, si quieres saber sobre cómo otras patologías también afectan la visión de colores, quédese con nosotros, porque un momento el doctor Jorge de Vera nos contará su experiencia sobre estas.
gracias. Continuamos con su programa Viva Mejor, hablando sobre daltonismo. Ya saben, cualquier duda que tengan, puedan hacerla al 222-1618, anteponiendo el 04 si están fuera de provincia del Guayas, o también escribiéndonos a las redes sociales a Viva Mejor TV, ya sea Facebook o Instagram. Entonces, estamos hablando sobre patologías que pueden simular también esta alteración de colores visuales. Y para esto hemos preparado una imagen que la vamos a poner ahora en pantalla para que nos explique un poco cómo una persona puede ver esta alteración en colores y qué número debería ver, cuál número podría ser patológico y cómo es que se llama esta prueba. Entonces, no sé si me ayudan con ahorita con la imagen, con el fondo negro, por favor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debería ver una persona allí? ¿Cómo se llama esta prueba? Bien, ¿cómo es esto? Esta prueba es el test de Ishihara, okay, o test de colores. Es la prueba más utilizada para evaluar a los pacientes daltónicos. Son una serie de placas con diferentes números y diferentes tonalidades. En este ejemplo, tenemos la placa que corresponde al número 74. O sea que si alguien ahorita en su pantalla no está viendo el 74, podría preguntarse que tal vez tenga daltonismo o una alteración de la visión de color. Una persona que tiene alteración de la visión del color podría ver el 21 en esta placa, ¿no? Una alteración de leve a moderada y una que ya es severa no vería absolutamente ningún número. Así allí es. Entonces, como te decía, hay varias placas con diferentes números y esto nos permite evaluar al paciente para determinar si él tiene una deuteranomalía, una proto o una... Lo que usted decía sobre las crayolas, que eran más o menos esos tres colores, dependiendo a ver cuál es esta crayola. ¿Cuál de las crayolas está afectada? El cono es el que está aceptado. Correcto. Es el rojo, azul y verde. Exactamente. Justamente la ventaja del test de Ishihara es que puede ser aplicado a niños, ¿no? Una vez que los niños ya conocen los números, simplemente se le pide que identifique. Si ven algún número, entonces nos permite al mismo tiempo ir evaluando la capacidad de distinguir los diferentes tonos. Existen pruebas más complejas, pero pienso que esta es la más popular. Y entonces, para ir un poco acerca de lo de los niños que estás viendo, hay ciertas alteraciones en niños que no necesariamente es daltonismo y puede afectar un poco la visión de colores. Estás viendo también los errores refractivos. Una persona con error refractivo alto, miopía, que tiene estas pantallas de verlo cerca, puede ver diferente estos colores. O sea, mira, los errores refractivos como el astigmatismo, por ejemplo, ya que siempre te va a producir una imagen sombreada, ¿no? Eso podría, de alguna manera, sí, causar una confusión entre el daltonismo y el proceso de refractivo, ¿no? Yeah. Las miopías altas, como tú mencionabas, etc. Lo importante aquí, y es algo que siempre trato yo de resaltar, es que hay que llevar a todos los niños a una evaluación oftalmológica. ¿A qué edad debe ser esa primera evaluación? Mira, los médicos oftalmólogos estamos en capacidad de evaluar niños desde los 3 años de edad. Uh-huh. ¿Ya? ¿Para qué? Para identificar si tienen algún problema refractivo, algún problema visual que pueda perjudicar el normal desarrollo de su agudeza visual. ¿Ya? ¿Oftalmólogo es lo mismo que optómetra? No. Hay una gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Los optómetras, en realidad, ellos tienen la capacidad, tal vez, de tomar un examen refractivo, hacer un examen refractivo, una medida de lentes, pero el oftalmólogo es un médico que analiza un todo, ¿no? Él no solamente ve la parte visual, ve la parte funcional del ojo, ve las estructuras anatómicas del ojo y puede detectar una serie de patologías, ¿no? El optómetra en otros países es el ayudante del oftalmólogo. ¿Ya? El oftalmólogo es el que decide la medida de lentes, cómo se hace el examen, etcétera, etcétera. Y el optómetra lo que hace es ayudar en el trabajo y en la eficiencia de la consulta del oftalmólogo. Y esto de los 3 años es importante porque, o sea, antes de los 3 años, usualmente el pediatra o el médico familiar evalúa la visión del niño. O sea, tiene que evaluarla. Si ve alguna patología, lo envía al oftalmólogo. Ahora, si no hay un médico general o pediatra que haya evaluado o puede evaluar, el niño puede ir antes al oftalmólogo o si hay alguna alteración evidente, un problema visual evidente, debe ir antes al oftalmólogo. Claro, o sea, hay ciertos casos especiales, ¿no? Hay ciertas patologías que pueden afectar la retina en niños muy pequeños, ¿no? Y que obviamente necesitan ser evaluados antes de los 3 años. Pero ya en cuanto a una mejor evaluación, hablando específicamente de la agudeza visual, se la puede hacer de una manera más cómoda a los 3 años. Si no hay una sintomatología
que amerite o justifique llevarlo antes, ¿no? O una alteración. Exactamente. Por ejemplo, si un niño que tiene un año tiene un problema de estrabismo, a ese chico hay que verlo enseguida, pues no vamos a esperar los 3 años. Perfecto. ¿No? Más que nada también porque hay que tener en cuenta que hay un proceso que se llama neuroplasticidad, uh-huh, que tiene que ver con el desarrollo y la maduración del sistema nervioso. Y en este, cuando hablamos de sistema nervioso, entramos también a la parte ocular, entramos a la retina. Entonces, este proceso generalmente hasta los 7 años podría ser modificado en forma eficiente, ¿no? Entonces, pacientes que tienen problemas visuales deberían ser corregidos para evitar otras patologías como el ojo ambliope. De ahí es que hay que llevarlos oportunamente al médico para poder salvar y cuidar la visión. Así es. Tenemos otra consulta en redes sociales. La consulta dice, ¿el daltonismo se puede dar por una ausencia fuerte que haya caído fuerte. Por una sustancia fuerte que haya caído en los ojos? Bueno, habíamos hablado de que básicamente el daltonismo era de origen genético, pero ciertas patologías podrían afectarlo. Pero el caer una sustancia, salvo de que esa sustancia haya dañado la córnea, haya producido un leucoma corneal y haya, que pueda modificar un poco la visión general del paciente, pero no es un daltonismo per se. Entonces es una lesión que ya produce la córnea, la parte, uh-huh, transparente del ojo. Exacto. Que se ponga blanca, el paciente baja visión, no ve bien. Así y es. Entre eso no identifica bien los colores. Los colores, pero ya es porque es un daño estructural de la córnea, ¿no? Perfecto. No entraría dentro de lo que es daltonismo propiamente. Perfecto. También habló acerca de la catarata que afecta la visión de colores. ¿Hay alguna otra patología, retinopatía diabética, degeneración macular? La retinopatía, la degeneración macular, que cada vez la vemos más, ¿ya? A veces cambios tempranos de la degeneración macular puede ser justamente la alteración en la percepción de los colores. O sea, son patologías de que antes tal vez no las veíamos, uh-huh, justamente porque la vida media de una persona no llegaba hasta los 50, máximo 60 años. En este momento ya la vida media de nuestra población se ha extendido por encima de los 70 años y eso está haciendo que podamos presenciar patologías, entre comillas, nuevas, como la degeneración macular, y justamente es una de las causales. Entonces, doctor, este ha sido un programa muy interesante. Hemos visto muchas cosas. Hemos visto cómo el daltonismo congénito es la más común y otras enfermedades como degeneración macular, retinopatía diabética, errores refractivos o medicamentos pueden simular cambios de coloración que se puede. Pero sea como sea, si es que ve un color de forma diferente, tiene que ir al oftalmólogo. Pusimos la prueba del 74, la del Shihara. Shihara, ¿sí? Y ya saben, todas esas personas que no vieron ese número, por favor, saca una consulta. No es solamente alto mismo, puede ser algo más y puede ser algo que se puede manejar. Así es, mira, también un dato interesante antes de terminar es que muchas veces el paciente daltónico es muy especial para vestirse, ¿ya? A veces son muy llamativos en su vestimenta, uh-huh, usan combinaciones demasiado fuertes o algunos que ya conocen de su problema tienden a usar combinaciones demasiado oscuras para evitar justamente el hacer los papelones con la combinación de colores como rojo, verde y amarillo en su, sí, vestimenta. Justamente ese podría ser a veces un signo de que el paciente tiene algún problema en la percepción de colores. Yo creo que esta mañana ha sido muy educadora para todos. Y ya saben, a todas las personas que nos están viendo, si quieren seguir enterándose sobre temas médicos que puedan ayudarlos a usted, a su familia o a la gente que vive cerca suyo, siga viéndonos en su programa Viva Mejor, que estamos siendo transmitidos en vivo de 9 a 10 de la mañana todas las semanas o también con el reprise de 7 a 8 de la noche. Y ha sido un gusto estar con ustedes. Doctor Jorge de Vera, gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Esperamos tenerlo de vuelta. Siempre un placer. Ya regresamos. Regresamos todos los lunes y todas las semanas.